Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al canal de Pies de Tierra. Desde ya muchas gracias nuevamente por su apoyo. Recordarles a quienes no lo han hecho que se suscriban, así bueno, recibimos su apoyo, que tenemos que llegar a los 500 suscriptores y bueno, y a 3.000 horas de visualización para poder empezar a generar un poquito de retribución en cuanto al armado de todo este material, que la idea es poder generar un contenido que les pueda servir como base para desarrollar a cada uno y a cada una su proyecto personal. Bueno, aquí estamos con lo que es la huerta de invierno primavera del proyecto de Pies de Tierra, una huerta que está en transición, claramente está en transición. Y bueno, esta época toca mucho la parte de deshierve, también de sustitución de cultivos, ¿sí? Hay que ir siendo de cerca también el desarrollo de lo que es la generación de biomasa, la generación de tierra. En este espacio, por ejemplo, la tierra era muy arcillosa, por lo que hubo que hacer un trabajo de diseño hidrológico también para la captación de agua y desviación para los puntos en donde queríamos retenerla, más la acumulación de materia orgánica que nos ayudara a generar esa tierra más suelta, más viva, más nutrida, que bueno, fuese suelo para las plantas que nosotros quisiéramos establecer ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que tuvimos que ir haciendo, el diseño de las zanjas de infiltración, de desviación, de retenes de agua, sumado a otros trabajitos que bueno, después van haciendo lo que es la huerta. Ese trabajito yo lo pude hacer con lo que es el diseño hidrológico del espacio. El diseño hidrológico del espacio es generar con las pendientes mismas del terreno, ¿sí? con el desnivel, lo que viene a ser el desnivel, generar las zanjas de infiltración. Sí, que puede ser zanjas de infiltración, puede ser zanjas de desviación o pueden ser zanjas de irrigación también. Puede que exista algún otro tipo también que ahora de momento yo no lo tengo muy en claro. Pero estos tres tipos de zanjas son los que yo he primado para que en el espacio me ayuden a reconstruir lo que es la materia orgánica. Esto lo que genera es que el suelo está mucho más nutrido de agua, ¿no? Lo que también genera un mejor desenvolvimiento de lo que es la parte vegetativa, ¿sí? De la planta, el crecimiento vegetativo de la planta. Entonces nosotros vamos a tener la oportunidad de crear plantas, de generar plantas, ¿no? De interactuar con ellas, porque es una interacción, y que las mismas se desarrollen con más cantidad de biomasa, lo que nos va a permitir también poder mulchear los canteros, poder generar más alimento para insectos, para los diferentes seres que bueno, que abundan en el suelo, como también los hongos, el micelio y demás, que bueno, que tanto está en boga en estos tiempos. Eso pasaremos a desarrollarlo a lo largo de los videos. Es mucho material. Estos primeros videos son como para mostrar trabajitos que vamos haciendo, y luego iremos profundizando, como también lo hicimos en los videos de bioconstrucción, con el tema de la cimentación, estructura y demás. Bueno, en permacultura, primero mostrar parte de lo que ha sido los procesos de huerta aquí en este espacio en particular, y bueno, cómo hemos ido desarrollando cada uno de los procesos. Bueno, lo que vemos aquí es la vegetación en la parte que da hacia el noreste, o sea, desde donde sale el sol en la mañana y bueno, recibe el sol en la mayor parte del día ahí. Es este sector acá. En este sector yo vine haciendo acomodar lateral
de lo que es el espacio. Toda una plantación de nopales, que el nopal cumple varias funciones. Es una planta que no necesita mucho riego, que se mantiene sola, que genera una barrera. Y bueno, ahí vemos la totora. Acá lo que va a ser parte del tajamar en un futuro, que es donde sacaremos la tierra para construir la casa. Y bueno, y aquí aprovechando cada sector para plantar habas, acelgas, bueno, lo que va haciendo la temporada, no sabemos que estas cositas son de temporada. Ahí había ryegrass y totora para la construcción. Manzano, carqueja, hay romero también por ahí, pellino de aorta. Bueno, en este cantero hubo acelgas, hubo lechuga también, cerraja, caléndula. Y bueno, acá vamos generando todo lo que es la sustitución de los huertos. Recordemos que los huertos, en cuanto a lo que es comida de hortalizas y ciertos frutos y demás, por lo general se dan en periodos de 3 a 6 meses, que es desde que, bueno, tienen el periodo vegetativo, la floración y la fructificación y demás, o bueno, el crecimiento vegetativo en el caso de hortalizas que nosotros comemos sus hojas, como la acelga o la lechuga, la rúcula, el kale y bueno, todas esas plantitas. Para esto nosotros, obviamente, cada uno hará sus estudios del espacio que tiene, el tiempo que puede dedicar también, los cuidados que necesita cada planta, la cantidad de agua que necesita o de exposición al sol, protección de viento, protección de helada. Son todas cositas que vamos aprendiendo con el tiempo y que vamos agregando a lo que puede ser una idea general de lo que es la permacultura. Aquí estamos con lo que es el zanjeado y parte del diseño hidrológico en la parte alta del terreno. Aquí un cantero sobre lo que es el tejido. Y bueno, donde hay plantado nopal. Acá está la zanja en el bajo. Se sacó la materia orgánica de arriba, se la depositó aquí en estos canteros. Y bueno, esta agua que está aquí también lo que va a hacer es nutrir lo que está en el bajo. Acá hay una casuarina. Estamos en el lado sur del terreno, donde provienen los vientos fríos de invierno. Y acá podemos ver lo que es un hucheado con cascarilla de pino, que hay un aserradero enfrente a casa. Y acá hay unos roblecitos creciendo, uno por aquí y el otro está por allá. Bueno, con esto vamos llegando al fin de este videito de pies de tierra, orientado hacia lo que es la permacultura. Recuerden que vamos a estar subiendo más material. Es importante que nos ayuden compartiendo, suscribiéndose al canal, dejando sus me gusta, sus comentarios. Y bueno, viendo el videito de principio a fin, que esperemos que sea de su agrado. Desde ya, muchas gracias y nos vemos en un próximo video de pies de tierra.